Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos. A vosotros os llamo amigos. Porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. ¡Qué maravilla darnos cuenta que somos, por decirlo así, ¿verdad?, de la cuadrilla de Jesús, de sus amigos! No es una idea ñoña ni cursi, y mucho menos infantil, llamar a Jesús nuestro amigo. Tampoco es un exceso de confianza por nuestra parte, porque Él nos ha llevado la delantera y nos ha metido en el círculo de sus amigos, en esa intimidad grande que quiere con cada uno de nosotros. Quizá en este domingo nos venga bien preguntarnos si realmente nosotros le tratamos como amigo, si tenemos con Jesucristo esa intimidad grande que tenemos con el resto de nuestros amigos, si tenemos con Él esa confianza para contarle nuestras preocupaciones cuando la vida nos viene un poco grande, si contamos con Jesús en nuestros planes y queremos llevarle con nosotros en los momentos importantes de nuestra vida, si en Jesús descansamos de nuestras fatigas, apoyándonos en Él como el joven San Juan, el discípulo amado en su pecho, cuando el cansancio hace acto de presencia en nuestra vida. La verdadera amistad, la amistad perfecta, estable, constante, es la que no se deja corromper por la envidia, la que no se enfría por las sospechas, la que no se disuelve por la ambición, la que puesta a prueba no cede, la que a pesar de tantos golpes no cae, la que batida en tantas injurias se muestra inflexible. Lo sabemos todos, el amigo verdadero no da la puñalada por la espalda. Esa es la amistad que encontramos en Jesús y que nos permite caminar de otra manera a lo largo de nuestra vida. Esa es la amistad que Jesús quiere que encuentren el resto de nuestros amigos en nosotros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús es el espejo en el que hemos de mirar nuestra vida con el resto de nuestros amigos. Bien sabemos que los amigos se eligen, los amigos eligen a los amigos, y que es importante elegir buenos amigos en la vida para avanzar con bien. Amigos no solos con los que pasar un buen rato, que también, con los que divertirse de cualquier manera, sino amigos que estén ahí a las duras y a las maduras, como se suele decir, y ser nosotros amigos de los demás de esta misma manera. Cristo resucitado es el compañero, el amigo con mayúsculas, un compañero que se deja ver solo entre las sombras, pero cuya realidad llena toda nuestra vida y nos hace desear la amistad eterna con Él en el cielo. El amigo verdadero no puede tener para su amigo dos caras. La amistad ha de ser leal y sincera. Exige, por tanto, renuncias, rectitud de intención, intercambio de favores, de servicios nobles y lícitos. La verdad es que la amistad verdadera llena el corazón y lo fortalece. Se avanza de otra manera con amigos que sin ellos. El amigo es fuerte y sincero en la medida que, de acuerdo con la prudencia sobrenatural, piensa generosamente en los demás, incluso si hace falta, con sacrificio personal. Del amigo se espera la correspondencia al clima de confianza que se establece en la verdadera amistad. Se espera el reconocimiento de lo que somos y, cuando sea necesaria, también la defensa clara, sin paliativos. El amigo es el que defiende al amigo, más aún, el que no deja que se hable mal de otro en su presencia.
y corta las conversaciones, corta los chismes. El otro día, hablando con un joven en Pamplona, en la universidad, me decía que hace unos pocos años, tiene como 21 años o así, había tenido un gran descubrimiento que le había cambiado la vida y la perspectiva que tenía de sus amistades. Al cielo no vamos solos. Me lo decía totalmente convencido. Al cielo no vamos solos. Tenemos que ir con nuestros amigos. De hecho, la forma de ir al cielo es ir allá con nuestros amigos. En unos momentos seremos nosotros los que les impulsemos. Y en otros, cuando nos veamos débiles, será el amigo el que nos impulse. Algo tan sencillo le había hecho cambiar su relación con ellos y darle un punto de profundidad que cambió muchas cosas, también la forma de disfrutar y divertirse. Si algo no nos acerca a Dios, o peor, nos aleja de Él, ¿para qué lo queremos en nuestra vida y en la vida de nuestros amigos? Es verdad, todos tenemos una gran responsabilidad con nuestros amigos. Como católicos, insisto, no llegamos al cielo solos. Necesitamos de los demás. En primer lugar, necesitamos cultivar esa amistad sincera y profunda con el amigo, con Jesucristo. Démosle al menos el mismo tiempo y la misma importancia que damos al resto de nuestros amigos. Tratemos de estar con Jesús cada día. Yo creo que una de las cosas que ahora más echamos de menos es el poder estar con todos nuestros amigos en una terraza, ¿no? Con esta tarde tan buena. Bueno, con Jesús venimos a la Eucaristía y comemos con Él, porque es una relación de amistad, de escucharle, de hablarle en nuestro corazón y de estar con Él. Se suele decir que los amigos que están mucho tiempo juntos terminan pareciéndose. Suele ser así, además. ¡Qué gran oportunidad para estrechar nuestra relación de amistad con Jesús, que vive entre nosotros, que no nos abandona! Y así, de una manera sencilla, asequible a todos nosotros, asemejarnos a Él. En segundo lugar, cultivemos una verdadera amistad entre todos nosotros. Ojalá que de nuestra parroquia se pueda decir aquello que decían de los primeros cristianos: mirad cómo se quieren, mirad cómo se tratan, mirad cómo se aman, no hay chismes entre ellos, no hay cotilleos entre ellos. Si tienen algo que tratar, pues van de frente, ¿no? Ojalá que se pueda decir: mirad cómo se quieren, mirad cómo se aman en la parroquia de Los Arcos. Y así ese Dios que es amor se manifieste también entre nosotros, para que muchos puedan conocer a Jesucristo, amarle en su vida, y su vida quede transformada por Él. María, ayúdanos a ser fieles amigos de tu Hijo. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros como tu Hijo nos ha amado. Santa María Virgen y Madre de Los Arcos, ruega por nosotros.